¿Por qué solo los estigmas cuando los bulbos son buenos? Buscando el rico azafrán para asarlo en el brasero. Azafrán silvestre. Tolle merendas. Bulbos crudos o cocinados. Recuerda el sabor de avellanas o castañas. Atención, la flor de la merendera, incluidos los estilos, pueden ser tóxicos. El consumo moderado de azafrán es afrodisíaco, carminativo, diuforético, aperitivo, expectorante, sedante y reduce la arteriosclerosis. En la antigua Persia ya sabían de los efectos antidepresivos de esta planta, algo que la ciencia está demostrando hoy. El exceso de azafrán es una toxina grave que puede ser fatal. Este remedio se debe utilizar con precaución. Durante miles de años fueron los bulbos de azafrán cultivado la parte de la planta más empleada en el consumo humano. No confundir con el colquito, que es toda ella tóxica, incluso mortal. Sus nombres populares de quitameriendas provienen de que marca la época en que empiezan a decrecer los días.